¿Quieres un espacio? Un espacio. Dale, a ver. Ojo, palabras motivacionales de Soniki. Soniki. Que hay gente, vamos a ser sinceros acá. Sí, sí, sí. Pon la cámara, pues, weón. Título. ¿Por qué te querías ver, egocéntrico, culiado? Si me veo la cámara, no me has gustado. Volvieron los IRL. No, es que ¿una foto? Este es el título. La última foto. ¿Saben fotos? Uno sync. Pero. Qué verdad, ¿eh? Pero casi. Qué verdad. Qué verdad. Ok, gente. El título. The Last Dance. Va. Voy a tirar las palabras de botella. No lloren, ¿eh? Dale. Porque vamos a ser sinceros. Basta, me pongo a llorar, me pongo a acordar la final. Acuérdate de la final. Hay que ser realistas, acá, entre nosotros y entre la gente. Es la última vez que nos van a ver acá los tres juntos. Es la última vez. Basta. Es la última vez, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad que hay que aceptarla. Este trío se acabó. Este trío acá termina. El trío que todos amaban. La Triforce. La Trinity. Es la última vez que nos van a ver juntos. Basta. ¡Yeah! Basta que lloro. Pero es la. O sea. ¿Y sabes por qué, gente? ¡Basta! 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 ¡Pero estamos de Stream Beef! ¡Basta! ¡Basta que no! Es broma, broma, para la risa. No llores, porque están. Gente, no troll. Ahora me meto tenso acá. ¡No! ¡La verdad! ¡La tristeza! No, digo la tristeza. Yo la pasé muy bien, quiero que lo sepan nomás. Sí, yo. Yo la pasé muy bien, nos reímos mucho. Igual, igual. Los quiero. Hubiese estado bueno que estén acá. Pero no sé. Yo la verdad es que los quiero. No fue suficiente. Nate hoy día me dio un abrazo. Ustedes no saben lo que es lograr un abrazo de Nate. Nate está en el chat, lo vi. Nate es mi hijo. Nate está en el chat, me fijé. Nate es mi hijo. Nate es mi hijo. Sigue, sigue tú. No sé. Estoy triviando, es que el triva fecal. Y. Una realidad, hermano, no pasa nada. Es una realidad que la Trinity Force. La verdad. Se disuelve. Sí, ya está. Que estamos muertos. Sí. Una CH. Se igual dábamos asco. Ah, oh, sí. La verdad que el team estuvo muy bueno. La verdad. Basta. No, que estaba a punto de vomitar, mamá. Tío, perdón, que me comí un pancho y otro ni pelo. Ya, pues, weón. Puto no me chancho, weón. Es que me cago, weón. Se pasó muy feo. No, la pasé. Pero, ¿qué habla? Si nadie se cagó. No, chancho, tío. Hacemos una streaming house. Pero basta. La rompemos igual. Streaming house. La rompemos. Le ponemos la. ¿Cómo le ponemos? Basta, te voy a matar. No, ¿cómo le ponemos a la CH? Dije. No, quiero decir nomás. ¿Le ponemos la Trinidad? ¿La Trinidad? Vamos a ser sinceros, este split se pasó bien. Se pasó muy bien, de bien. Había un lindo grupo, entre todos. Sí. O sea, junto a Nate, Fix, Beto. Me he olvidado. Beto. Y nada, la pasamos muy bien, la verdad. Se armó. Ah, bien, perdón, Mindfreak, Y nada, se había formado un buen grupo. Se dio todo. Lo intentamos. Lo intentamos mucho. No fue suficiente. Y nada, o sea, digo lo mismo que Raki. Yo creo que era un grupo que podía llegar a dar más. Pero nada, o sea, al final la decisión la toman ellos y no pasa nada. Está bien, se puede respetar, ya sea la decisión que tomen. Sí, basta. No. Se respeta y ya está, boludo. Es así. O sea, esto es así. O sea, a todos les puede llegar a pasar que los benché. Y suena duro, pero ¿nos bencharon, no, hermano? ¡Nos bencharon Haram! O sea, hicieron 3x1 y second triple kill. O sea, ¡tac, tac, tac! Hicieron. Y no pasa nada. Está todo bien. La verdad que necesita como organización, la mejor. La verdad que creo que se portaron muy bien con nosotros. No tengo nada que quejarme con ellos. Y nada, les deseo lo mejor en el futuro. Espero que puedan llegar a conseguir. Pero está despedida, ¿verdad? Y ahora, Red Bull, gracias por. ¡Pero basta, hermano! Agradecemos mucho a los sponsors. Ah, basta. No, de verdad, agradecemos a los sponsors. Nada.
la mejor con todo. La verdad que puedan, espero que puedan conseguir el año que viene lo que nosotros no pudimos. Y sí. Y nada, básicamente eso. Nada, lo intentamos. Esta es de fue, la dance, como yo creo que fue antes. O sea, a ver, yo creo que fue uno de los mejores grupos que tuve. Basta. Nada, fue uno de los mejores grupos que tuve en sentido de que nos llevamos bien y tryhardeábamos igual. Porque, por ejemplo, en el Lecano nos llevamos muy bien, pero era un desastre. Sí, sí. Sí, sí, o sea, en el Lecano pasábamos de verga. Pero éramos asquerosos. Acá trabajábamos y nos reíamos. Nate, ¿dónde está? Nate se fue a su casa. Nate se fue a su casa. Igual nos bancó. Porque nosotros con Luquita nos vamos en un tiempo. Sony nos sigue bancando acá. Si igual te voy mañana, seguro. Mañana o pasado, creo que sí. Así que nos están haciendo tiempo para que nos vayamos, porque nos vamos el 9. Y hasta aquí llegó nuestro recorrido, pues, bueno. El 9Z. Sí, sí. ¿Y la mejor con todo? Sí, o sea, ahora está ahí en Coliseo Dragons. Ahora sí, FS, Coliseo Dragons. Soniki, Coliseo Dragons. No, Soniki, Dark Horse. La cara aquí. Lo respeto, Crazy Nate, pana. Pero, ¿y a Fix y Nate no lo echaron? No. Fix y Nate siguen. Bueno, si es que ellos quieren. O sea, Fix y Nate están en los proyectos para el 2021. Nosotros no. DR, marcado. Pero bueno, dice situación más vergonzosa que te ha pasado. Ese, te juro, llevo 5 horas de stream, me lo he preguntado a las 5 horas. Y no lo digo porque me da vergüenza. A ver, la que más te da vergüenza. Yo tengo una que te debería dar mucha vergüenza. ¿Cuál? La del Cosmao. Ah, ok. No, la diga. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ah, ok. ¿Tú no te vas, Raki? No me iba, pero ahora me voy obligado. Me invitaron a irme. Sí, me abrieron la puerta. Me hicieron una invitación a salir de la casa, ¿no? Esto como Gran Hermano. Fuimos nominados y nos fuimos a tres al mismo tiempo, no sé qué pasó, pero... Voto del público. A Fix igual lo salvó el público. Hard. Sí. Votaron al más 569. Soniki debería decir la de hoy en Among Us. Vaya fracaso. Soniki, andate a Chile, bro. Pero... bueno, igual si me puede dar un lugar, ¿sí? No, ni pedo. Le va a quedar gigante la camiseta al siguiente. Pero basta. O sea, a ver, lo lógico sería que si nos sacaron, traigan buena gente. Creo que le quede grande la camiseta. Oh, sí, o sea, a mí me da igual a quién van a traer. No, eso me da igual. Y en verdad me da igual todo, esto de mi vida. Ay, pero Raki no formaba parte de nuestra. O sea, sigo con contrato. Pero sí, probablemente no haya formado más parte. O sea, de quedarme no me va a quedar. Soñé que fuiste el mejor del split. Pero tampoco hay que mentir, igual, acá estamos hablando de verdad. No, dijo la posta igual. Yo soy un tipo humilde, pero dijo la posta. Pero basta. Sony lee me insta, pero basta. ¿Quién dijo eso? No, ya pasó, bárralo. Ok. ¿Se le cambió esa duda? No, yo creo que me va a hacer pro player de Fortnite. ¿Qué team te pensás ir? Y el que me ofrezca un mejor proyecto. Y si no, me voy de streamer in a second. Piensa, si yo sigo competir, puede que esté full del stream. O sea, mi mayor objetivo es irme a la LLA y si no, buscar un buen proyecto. O sea, si me dicen, no sé, tenemos tal roster, vamos a trabajar así, y yo digo, ya, con esta mierda puedo ganar, juego. O quizás no sé, todo depende. Todavía estoy viendo, o sea, perdimos literal hace una semana. O sea, tomar una decisión ahora es muy rápido. Sí, es que igual, o sea, yo por lo menos pienso como Raki. Tipo, o sea, somos gente que nos gusta competir y todo, pero es como, yo me acuerdo que el anterior split cuando estaba en revivir con Beto, es como que yo me acuerdo que le decía a Beto que yo no iba a jugar más, porque sabía que no íbamos a estar más en revivir, porque cada uno iba a tomar su lugar, tipo iba a ir para otro lado, y dije, bueno, ya está, o sea, me veo medio difícil que me llegue un equipo que sea bueno del EVP. O sea, a ese entonces no tenía como esperanza. Háganle espacio a Frost Po. Cara triste, no, Luquita, está atrás. Tiempo, me están... Estoy streameando, weón. Ah, ya. Pero está bien. ¿Estás streameando tú? Sí, weón. Puta el culeo. Y cuando me llegó esta oferta dije, bueno, ya está. O sea, voy a seguir porque me gusta competir, que es lo que llevo haciendo mucho tiempo y me encanta. Y sabía que con 9Z podía llegar a ganar. Y nada, la paso re bien haciendo esto, pero bueno. O sea, si en el futuro no me llega una oferta similar de un equipo que tenga las tipo chances reales de ganar y que tenga un buen roster y que sea un buen proyecto, yo dejo de jugar y ya está. O sea, son cosas que pasan y listo. No pasa nada. Se retira Frostra y consigue. Me retiro. Pero basta, que no te llegan ninguna oferta.
Estoy friendo, gente. Luca, no, no estáis friendo. No, gente, no me retiro. Está buscando equipo. ¿Quién de la Trinity tiene la tula más grande?